Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Tutorials Village. En este video tutorial voy a tratar de enseñarles cómo hacer si se dan cuenta que no aparece el bote de basura o el recycle bin aquí en la pantalla. Por alguna razón, muchas veces por desconfiguración, se esconde o ya no aparece. La única forma de volver a recuperarlo es haciendo lo siguiente. Damos un clic secundario en la pantalla. Después seleccionamos personalizar dándole un clic primario. Después damos un clic donde dice Change Desktop Icons. Le damos un clic aquí. Y la razón por la cual no aparece aquí en la pantalla es porque aquí no está seleccionado. Lo seleccionamos y después le damos a aplicar. Y después OK, como se dan cuenta. Aquí está de nuevo. En caso, como dije, por alguna desconfiguración se vuelve a esconder o no sé, esa es la forma de volver a ponerlo aquí en la pantalla. Es importante tenerlo aquí porque, digamos, si eliminas accidentalmente algún documento o alguna fotografía, viene aquí directamente. Para mí es importante tenerlo en la pantalla para que así puedas dar cuenta. Puedes entrar aquí y si te das cuenta que tienes alguna foto o algún documento que hayas eliminado por error, aquí lo puedes volver a recuperar. Pero si ya lo eliminaste desde aquí, definitivamente lo habrás perdido. Y bueno, esa es la forma de recuperarlo en caso de que te das cuenta que no aparece en tu pantalla entre todos estos. Espero que no te pase esto, pero si te pase, pues espero que encuentres este video tutorial y así puedas volver a recuperarlo de nuevo. Creo que esto es todo. Gracias por ver y hasta la próxima. Adiós.